Hola, bienvenidos nuevamente a una nueva lección del Proyecto Sagreras. En esta oportunidad, como vemos, es la lección número 52, ¿verdad? Donde se presenta por primera vez el caso de tener que pulsar simultáneamente bajo y nota aguda, ¿verdad? Y nota aguda acentuada. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, digamos que la voz cantante debe ser la nota que va, digamos, con la plica hacia arriba, ¿verdad? Entonces, aquí justamente tenemos el símbolo de acentuado, ¿verdad? Esta marca que tenemos acá nos acentúa, ¿verdad? Y en segundo plano, como en el fondo, debe quedar estas notas que se van a pulsar con los dedos índice y medio, ¿no? Entonces, fíjense cómo viene el progreso de estas lecciones. Venimos haciendo un entrenamiento con las lecciones anteriores. Con acordes placados, con notas tocadas simultáneamente para controlar la pulsación de las distintas cuerdas, ¿verdad? Y que no se destaque una nota sobre otra. Y en esta oportunidad ya, por ejemplo, de plano, ya nos piden, destaca la nota aguda, ¿verdad? La hacemos acá destacada. Y las otras notas van a quedar en segundo plano, pero esas dos notas tienen que estar parejita, ¿verdad? Tiene que sonar pareja ella, así, ¿no? Bien parejita y destacada la nota aguda. Eso por esa parte, ¿no? Por la otra, si se dieron cuenta, en la grabación, la muestra pues, que hago de la música, hay como una intención dinámica, una intención de dinámica. Yo hice por aquí como una especie de diminuendo, ¿verdad? Antes de entrar acá, ¿verdad? Eso ya es importante, ¿no? Ya estamos prácticamente casi a la mitad, más de la mitad del método. Y ya hay que buscar esa intención interpretativa, ¿no? Entonces hay como un ascenso acá en la dinámica para darle pues ese dramatismo, ¿no? Ahí aquí con esta cuarta que sube, ¿verdad? Esta melodía que sube aquí en esta cuarta justa. Entonces para darle allí ese choque. Además está esta nota de arrastre, ¿verdad? El dedo uno se va a trasladar desde aquí, desde este primer traste al segundo traste, ¿verdad? Venimos acá y aprovechamos ese movimiento para hacer digamos, ese cambio de dinámica, ¿okay? Bien, entonces aprovechemos todo lo que nos puede ofrecer una lección como esta, que parece. Yo siempre digo, son pequeños estudios, pequeñas obras, ¿no? Y como tal debemos tratar de tratarlas, ¿no? De interpretarlas de ese modo. Bueno, espero que haya sido también esto de provecho. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego.